esta semana en Cultura Agro. Productores comparten saberes y expectativas de la producción de cacao. En la agricultura, conoceremos la importancia del cacao en Nicaragua y de qué se tratan los jardines clonales. En la tecnología de la semana, Pedro nos detallará los pasos del establecimiento de un vivero de cacao. Todo esto y más aquí, en Cultura Agro, innovando con vos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos televidentes, a su programa Cultura Agro, innovando con vos. Esta vez nos encontramos en el Centro de Desarrollo Tecnológico El Recreo, aquí en el municipio del Rama, en la costa Caribe Sur. Y uno de los rubros priorizados en esta región es el cacao. Por tal razón, como gobierno, estamos impulsando un sinnúmero de actividades para que los productores cacaoteros mejoren su productividad y sus ingresos económicos. Una de esas actividades, Wendy, es el establecimiento de un jardín clonal. En el programa de hoy les vamos a mostrar todas las técnicas, prácticas y procesos desde el establecimiento de un vivero de cacao. Veamos. Para la tecnología amigable de esta semana nos venimos al Centro de Desarrollo Tecnológico del Recreo, en donde conoceremos cuáles son las etapas del proceso de vivero. Vamos a ir a conversar con los productores y trabajadores de aquí del centro para que nos muestren cada una de estas etapas. El primer paso para establecer un vivero de cacao es seleccionar la semilla. Enseguida, don José Faustino nos va a mostrar cómo es que seleccionan la semilla de cacao aquí en el CDT del Recreo. Ahora lo que sigue es la selección del fruto o mazorca. Para eso, se deben de seleccionar aquellas mazorcas más grandes y que estén mejor ubicadas en las ramas principales. Además, solamente se debe seleccionar las mazorcas que han alcanzado su plena madurez. En este momento, las semillas dentro de las mazorcas ya están en condiciones de germinar o de nacer. Para determinar la madurez plena de la mazorca, es necesario observar los cambios de coloración de la mazorca según su variedad. Otra forma de identificar la madurez de las mazorcas es dando golpes con el puño. Si el sonido es hueco, confirma que ya está madura. Durante la selección de las semillas, se toman solamente aquellas de mayor tamaño y vigor, las que se encuentran generalmente en la parte central de la mazorca. Después debemos de desechar las que se encuentran en los extremos de la misma, porque frecuentemente son pequeñas y con otros defectos. Durante la preparación y tratamiento de las semillas, se hacen los siguientes pasos. Primero, eliminamos el mucílago o la baba que envuelve cada semilla, frotándolas entre las manos con cal o con aserrín. En este caso, nosotros utilizaremos aserrín de árbol de cedro, ya que si utilizamos árbol de pino, este contiene mucha resina y puede contaminar la semilla. Luego lo vamos a colocar en un saco, el cual vamos a mover durante un tiempo para eliminar todo el mucílago que todavía tenga la semilla. Luego de haber eliminado todo el mucílago, colocamos la semilla sobre una mesa y le echamos aserrín que esté un poco húmedo. Esto va a ayudar a que se produzca la germinación de la semilla. Y para que se acelere el proceso, lo vamos a cubrir con una hoja de plátano o de chagüite. Este proceso de pregerminación dura 4 días. Después de 4 días se da el proceso de germinación de la semilla. Y esta ya está lista para llevar al vivero y colocar en la bolsa. Mientras esperamos que la semilla de cacao que hemos cortado se seque, pasamos al proceso de llenado de la bolsa. A continuación veremos cómo se desarrolla este paso. En este momento estamos en la etapa de lo que es el llenado de bolsa para pasar a vivero.
Nosotros para el llenado de bolsas utilizamos bolsas de 6x8 para lo que es el asunto de cacao y otros tipos de plantas. En el proceso de llenado de bolsas nosotros utilizamos lo que es una palada de compost, abono compost, y con dos paladas de tierra, la cual esta se jala de las riberas del río para hacer el llenado de bolsas. Llenamos las bolsas y las compactamos bien. Luego de llenar estas bolsas, nosotros hacemos el traslado de acarreo, donde vamos a colocar la bolsa para sembrar las semillas que vamos a poner en vivero. Entonces, en todo momento, en todo mes, nosotros utilizamos el llenado de bolsas. Si hay que llenar bolsas, si necesitan plantas que no hay en vivero, entonces venimos y llenamos bolsas. Estamos en el área en donde se realiza la siembra de semillas de cacao. Luego de que nosotros ya hemos sacado la semilla del campo y hemos llenado la bolsa, lo que sigue es colocar cada una de estas semillas en esta bolsa. Veamos cómo se realiza este paso. Ahora vamos a la siembra de la semilla. Para hacerlo correctamente, debemos colocar esta semilla en el centro de la bolsa. Es por eso que se hace un hoyito de 1 centímetro de hondo aproximadamente, donde se coloca la semilla. Cuando la semilla todavía no tiene el brote, entonces se coloca acostada. Pero si ya está germinada, es decir, con un brote, se coloca con delicadeza, con el brote de la raíz hacia abajo. El riego de las plantas es muy importante. Este se hace cuando las plantas ya tienen un buen crecimiento. Es importante mantener la humedad adecuada, tratando de mojar bien las hojas y la tierra. Por eso, se recomienda regar todos los días por la mañana antes de que salga el sol. Ya los compañeros trabajadores de aquí del CDT El Recreo nos mostraron cada etapa del vivero de cacao. Por este lado tenemos algunas plantitas que están germinando. Por este lado tenemos ya la planta en otra etapa todavía con los cotiledones. Después de un tiempo va a llegar a esta planta así. Cuando ya tenga aproximadamente el grosor de un lápiz, ya está lista para injertar. Luego de eso, tenemos una planta injertada lista para llevar al campo definitivo. Esta ha sido la tecnología amigable de esta semana. Espero que esta información les sea de mucha ayuda.